Paint. ¿Cuál voy? A ver, ¿cuántos llevo? Hice tres, ¿no? Sí, vas, hiciste el tercero. Ok, entonces sigue... ¿Qué sigue en la lista? Ah, sigue el que no quiero hacer. ¿Cuál es el que no quieres hacer? El que no quiero hacer, el del Sebasverso. Pero bueno, vamos a hacerlo. El ganador fue SLPFC, alias Pras, que nos pide el Sebasverso. Sebas el editor, Ricardo Anaya, Hideki Camilla, el sujeto de MVG, que no sé qué es eso. Bien. Y el hermano de Sebas, Juan Pablo de Santos, el amigo del Gongo. No te olvides del Sebas Táctico. El Sebas el Táctico. Hermano de Sebas, ¿no? ¿Qué es MVG? Sebas de los 80 se cancelaron por violento. Era de los 90. El Sebas de nuevo milenio, color cromo. Color cromo. Shiny foil. Es una mejor iluminación. Tengo una mejor iluminación, Oyure, lo observa. ¡Ja! ¿Qué es MGB? Esta es una mejor iluminación. El problema microwave es que me duelen los ojos. Así que por eso somos unos darquietos en este stream. Cuando hago los streams, cuando los hago en la luz del día, están más chidos. A ver. Se ve más y no me duelen, pero la luz artificial luego de un rato empieza a hacer que me arden los ojos. Modern Vintage Gamer. Pues mira, es que me sale un tipo que se llama Michael Van Gerwen, que también está calvo. Entonces podría aplicar ese tipo. Michael Van Gerwen. M2K, el jugador de Smash. Ick. Negasebas. Ya se me había olvidado el Negasebas. Ick. El Necro Sebas Chaos. Jinkies. El Jix. MGB es Mewtwo King. New to King. Oh. Sí, a lo mejor sí es Mewtwo King. No sé quién es ese dude. No sé quién es el amigo del Gongo, así que lo voy a omitir. Pon una silueta oscura y ponle un signo de interrogación en el rostro. ¿Sabes qué? Eso funciona. Sí, porque pues no sabes. Sí, no sé quién es. Sí, sí. Deberían de darte tal vez algún link o algo, no sé, una hoja de. Una hoja de personajes para que. Ve mis mensajes. Sepas de quién chingados está. Que me mandas un mensaje, Nino, o qué. O invocar a Servi. De. A la mago creo que se refiere a Mewtwo King, jugador Smash. Sí, ya lo chequé. O me perdí de otro mensaje. O te refieres a lo de Granblue, Nino, porque ahorita no quiero. No quiero jugar Granblue, tengo que terminar con esto. Juan Pablo sería como tú, pero con bigote espeso, ok. Voy a dibujarme, voy a hacer copy-paste y le voy a poner un bigote. A ver, ¿cómo comenzamos el Sebasverso? Voy a hacer una parodia del póster de Spider-Verse. Spider-Verse póster. El Spider-Verse póster no tiene a todos los Spider-Mans. Ah, no, sí los tiene, pero están de que en miniatura. El Sebas anime de los 80. ¿Cómo puedo hacer esto divertido? El Sebas criatura. El Sebas criatura. Pues sí, ese era el Necro Sebas caos. A huevo. Porque quiso Necro decir, el Brochas quiso decir Neco, pero dijo Necro. Necro. Ah, me refería a que leyeras lo del M2K, no worries. Sí, lo leí. No desperdices la oportunidad de dibujarte con la máscara. ¿What? Con la máscara que tiene lentes y bigotes. Ah, sí, esa es otra gran idea. ¿Máscara con lentes y bigote? Sí. ¿Como la de Groucho Marx? No sé cómo se llaman esas cosas, pero las... La máscara esa que son de que unos lentes y una nariz gigante con bigotes. Es Groucho Marx. Ah. No sabía que era él, güey. Pero tiene sentido. Sí, mira.
Groucho Marx Mask. Y es lo primero que te sale. A huevo. Ok, a ver cómo le voy a hacer. Ahí voy. Take it rough. Prepárense para el póster del Sebasverso. Entonces Sebasverse. Dijeron Sebas Guinew, pero yo leí Sebas Guiaru. Yo también leí Sebas Guiaru. My dress up Sebas. Mi mente está en el basurero. Estoy muy feliz con mi nueva cámara. Pero todavía tengo muchos settings que arreglar. Tal vez una lámpara como la que me enseñó Hugo en el futuro, porque yo no quería comprar esta cámara, no estaba en mis planes. Pero la otra mamó y tuve demasiados problemas y dije, bueno, una cámara china de 160 pesos, creo que ya por un año hizo suficiente de su trabajo. Al chile, güey. ¿No te vas a comprar un micrófono? Después. El problema de comprar un micrófono es que necesitaría comprar también unos audífonos, porque tengo un headset que trae los dos. Pero el micrófono no es terrible, pero obviamente no es lo mejor. Y los audífonos están bien. El problema es el cable que tiene falso contacto. Y a veces llevo una racha de funcionar muy bien y a veces me da problemas constantemente. Entonces yo creo que hasta cuando un día que el chile ya no prenda o ya no pueda hacerle jalar, va a ser el día en el que me voy a desesperar y voy a comprar. Si sí tengo dinero, porque si no tengo dinero me voy a aguantar y voy a buscar arreglarla. Espero tener dinero cuando llegue ese día. Vas a tener dinero. Pueden pedirme dinero. Comisiones yendo a Twitter. El OnlyFans. El OnlyFans de Servichan. De mantener. Sí. El OnlyFans de Servichan va a suceder. ¿Y el de Starla? También. No, a Starla tengo que hacerle un cómic. Pero también una que otra y. Bueno, no me sale la rodilla. Tengo que dibujar a las amigas de Starla porque me hace envidia, Hugo, porque tú dibujas a todas las amiguitas de Alma y de Carmila. O sea, para mí son las main. Esas a huevo. Algo así. Técnicamente. Creo que Carmila es hermana de Mel. No, ¿verdad? Es hermana de Dulce. De Dulce. Sí. Sí, le están hablando. Sí. Aquí están marcando. Hola, Casa de Lemus. Corporación OnlyFans. OnlyFans, ¿verdad? ¿Lemus ya tienes OnlyFans? Siguiente tema, por favor. Si Lemus tiene OnlyFans, podría decir que tengo dos amigos que tienen OnlyFans. Lemus, algo por eso. A quien mira esa foto podemos ver que duerme en una ¿qué? Tela transparente que le da poderes sexuales. Que según él le da poderes sexuales. Voy a ponerle que un brillito en la cabeza así. Miren, si suficiente gente me dice que está interesada en un OnlyFans de un hombre vara peludo de 2 metros, lo hago. Poderes sexuales, güey. Because I got no shame. Yo no tengo miedo de mostrar mi pipi. A ver, ¿qué dice lo de Nino? Lo mío fue reacción en cadena, compré audífonos, ya mejor pedí un micrófono, luego pedí el micrófono y pues pedí el brazo, lol, sí. De hecho tú y Nino me han estado pidiendo que es bueno para streamear y todo eso. Desafortunadamente subieron de cosa tantas cosas cuando empezó la pandemia. Sí. Yeah. Una cámara, entre otras cosas. Había un micrófono que yo le había hecho el ojo, que estaba pues, muy bueno, profesional, semiprofesional. Nunca han estado baratos, pero estaba como en 1,300 pesos, algo así. A ver. Bueno, pero bien. No tenía mucho dinero. O sea, estaba en descuento, ¿no? De 1,800 a 1,300. Uh-huh. Pues no lo compré. Ese pinche mismo micrófono está como en 3,000 bolas ahorita. De la verga. De la verga. Los Snowball esos están carísimos. Y esos son los más baratos. Yo he visto unos en 500 pesos, güey. Eso está muy bien. Porque hay unos que se llaman Snowball. Sí. Que hay una versión que está muy como que económica. Que estaba como en 800 pesos. Ahorita está como en 2,300. Lo malo de Snowball es que no le puedes mover al game. Y te agarra audio de todo. Sí, estábamos a punto de comprarlo. Porque cuando...
cuando empezó lo de que iban a dar clases desde casa, yo le quería comprar una Emilia. Sí. Pero me dijeron eso de que no le serviría porque como necesita dar clases y que no se escuche el alrededor, tenemos unos perros que son bien calladitos, bien quietos y que no ladran cada que pasa alguien por enfrente. Y no hacen un escándalo cuando vienen a... porque tenemos una tienda enfrente. Entonces vienen los repartidores de la Coca-Cola y la Pepsi. Ambos son bien buenos, no hacen ni un ruido. Entonces, oye, sí, como obviamente sarcasmo, no la compré porque dije, pues no, o sea, va a estar dando clases y se van a ir los perros y queremos lo contrario. Sí. Pero en eso se dispararon los precios. Toda la gente quiso aventarse de streamer. Sí, fue de que, ok, ya tengo dinero, vamos a comprarle el micrófono a Emilia. Cuesta 4 veces más de lo que decía. No lo compramos nunca. Le hubiera robado el micrófono de que el micrófono durante el día, el micrófono de maestra de preparatoria, durante noche, micrófono de monero. Ok, no sé si parece, pero este es Ricardo Anaya. Sí. Tiene esa expresión de que como que le da muchísimo coraje. Tengo muchísimo coraje. ¡Es el Sebas Calvo! Yo soy el Sebas Calvo. Más calvo. El hermano de Sebas. Pues este es el Sebas Verso. Estoy aquí intentando de... El Sebas... ¿Qué? Blanco. Cero. Sebas es blanco y calvo. A huevo. Soy blanco es y calvo. Es demasiado poderoso. Soy albino. No soy albino. Una vez vi una persona albina... Wow. Y mi hermana estaba de que, Sebas, mira, es un albino. Y era de esos días que estaba de que todos nublados. Y mi hermana está que, ¡oh! Es porque este es el único día en el que puede salir a la luz. Yo una vez vi a un pimp en la vida real, güey. Ah, sí. Con su. Todo chillante el color, los colores de su ropa, güey. Yo vi a un enano pimp. A huevo. Creo que era un pimp. Porque tenía una capa. O sea, estaba aquí por donde está el Pangea. Por donde hay una... Bueno, creo que ya no hay una papelería. Que es, hay un molino. No me acuerdo cómo se llama. Pero es donde por donde está el restaurante este que se llama Pangea. Y iba pasando por ahí y me asomo por la ventana. Y es que este enanito con un bastón y con una capa. Y se veía de que es súper elegante. Y nunca supe quién fue ese dude, pero me gusta pensar de que era un pimp enano. ¿No ha sido un cosplay del enanito del Game of Thrones? No creo, porque esto fue antes de que fuera popular Game of Thrones. Tal vez era un hipster de Game of Thrones. A huevo. ¿Quién sabe? Yo ya leí los libros. ¿Cómo, bro, no sabes qué es el Game of Thrones? Yo lo peor que he visto es un GIMP. Yo soy el GIMP. Yo también he visto GIMPs. Tristemente es uno de mis amigos. Flying GIMP. Ay, no, porque conozco a demasiadas personas raras. Sí, me conoces a mí. Y sí, yo soy también. Como 4 de esas. Solo yo soy como 4 personas raras. Está quedando bien chido el Sebas Verso. Apenas llevo todos. 2 personas. A ver, sigue Hideki Kamiya. Hideki Kamiya, a ver. Ya ni siquiera estoy siguiendo el póster, nada más estoy de que agarrando fotos y acomodándolas como se me dé la gana. Oh, Hideki Kamiya, lo tengo que poner con el Windex y el Gatorade. Windex. Sounds like something you want, but you don't. Volví. Oh no. You're back. Ah, bienvenido de vuelta. I'm back. Welcome back. Welcome back. Bienvenido. Oh, ya sé. No, ya sé. Voy a poner a Hideki Kamiya como su avatar. Más fácil. ¿Para qué me rompo la cabeza?
12. Dibujarlo como Krillin, güey. No, lo voy a dibujar como su avatar de Twitter. Enojado. Que es de que... A ver, no, pero necesito que esté de que... Viendo hacia el otro lado. Ok, es así... Tiene los ojos así. Y tiene cejas. Y luego su oreja es como un 6. Pon a Caliú. Caliú. Es lo que les faltaba para el Sebas Verso a Caliú. También faltó Sebas Elemental. ¿Cuál es ese? Que tiene una flecha en azul en la frente. El último maestro editor. Qué horrible esta cosa. El último editor, Sebas. The Last Editor Vender. The Last Adobe Vender. El último monero. Cursadísimo. Cursadísimo kit. A ver, espero se haya secado lo suficiente esto para que lo puedan manipular sin que se embarre. No, Lemus, no lo hagas. Yes, I will. ¿Es la palabra con N? I don't give an F in this. Tengo que dibujar a esta Jenny también. You know that song Jenny from Love? Well, it's about me. Don't lie, Jenny. Lying to Superman is like lying to God. I lie to God. A la verga, ¿dónde es eso? Hail Satan. ¿Nunca has visto Hail el deseo Satan. De Jenny? No, Jenny, no. You know que lo hemos compartido un montón de veces. Jenny's Wish. Busca Jenny's Wish, es de este film, cow. I'm dead, Jenny, and I become a beautiful angel. Don't say that, Jenny. It's my second kryptonite. Hail Satan. Blah, 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 blah. Well, Jenny, you've killed Superman. Deserved it. Aquí ya me salió. Es la mejor, Jenny. Deserved it. Recuerden, gente, mentirle a Superman es como mentirle a Dios. Lying to Superman is like lying to God. Hello, Jenny. I lie to God. Ok, Chiquini, a ver qué. Huerca revoltosa. Pues sí, gente, si no han visto Jenny's Wish, búsquenlo en YouTube y chéquenlo. A ver qué dice. Falta Sebas de los chicos del barrio. No. Eso es todo muy bueno también. Ah, sí, ese me encanta, el number one. Number one. De hecho, me acuerdo que el episodio donde revelan por qué odia tanto al padre. El grande padre. ¿Por qué odias tanto al padre? Él fue el que me hizo calvo. Holy shit. A la verga. Me hicieron calvo. Algún día tengo que revisitar eso de los chicos del barrio. Tengo que checar todos los episodios. Sé que un episodio es básicamente Animatrix, güey. Y está en chido. Aquí dicen, por cierto, al final te doy la razón, Sebas. Pinche anime naco, el de Platinum Man. ¡Les digo! Babylon Fall. ¡Les digo! Anime naco. Es que sí, es súper naquísimo Platinum Man. El de Death Note, pero con ángeles, ¿no? Pues Battle Royale con ángeles, algo así. Yo creo que ese manga lo sacó solo porque los Battle Royale eran populares en esos años. Sí. Platinum Man. ¿Qué puede pasar si el niño es como no, Dios, un suicida? A huevo. Dios se suicida, ¿no? Ay, no sé qué pasa, pero yo vi el primer episodio y dije, esto es basura. No sé, es que les digo, he visto tantos animes que ya puedo sentir que va a ser malo y que va a ser bueno.
Yo vi un episodio, luego no lo vi por años, y luego lo vi que ya se la serie, y uh-huh. porque hay Power Rangers. Y dije, ¿qué? ¿No era un manga de Diosito? ¿Qué pedo? ¿De Diosito sí. Sama? Y de repente sale un vato Power Ranger, y yo, ¿qué vergas? Es como samurai flamenco. Ándale, es casi como, así como un samurai flamenco. Ok, a ver, tengo que continuar con los Sebas versus, ya me perdí. Sigue el Mewtwo King. El Mewtwo King tiene una foto bien cool, voy a basarme en esa. ¿Y el Sebas Alien Marcianito? ¿Cuál es ese? El Jiren. Faltó el Sebas Rogan, dicen. El primo. Oh, Dios, el Sebas Rogan. Ya hay demasiados Sebas, ya están metiendo más. El primo. Me mama que esos edits de Jiren es uno con el Sebas maestro limpio. Ay, los edits de Jiren son lo mejor. Sí. Sleep Warrior. Lo mejor de Dragon Ball, dos edits que hacían en YouTube. Esto es lo que va a pasar en el episodio del siguiente mes. Y es el Goku todo mal photoshopeado. Matando a alguien, güey, la verga. Con las imágenes de Dragon Ball as fuck. Dragon Ball as fuck. AF. Está super Dragon Ball. Sí, demasiado Dragon Ball as fuck. Vamos a hacer un manchadero horrible. Está quedando este dibujo horrible, pero ya me comprometí. ¿No tienes problema con el olor, Lemus? Este no huele tanto ahorita. O tal vez no huele. Bebe un vaso de leche. Tal vez sí huele y no me doy cuenta. Pero sí me ha pasado que me marea el olor. No está sucediendo ahorita. No ahora. Si es demasiado el olor, bebe un vaso de leche. No sé si ayuda, pero eso es lo que mi padre siempre me decía cuando estaba que poniéndole barniz a algo. A huevo. Bebe, ayuda, venimos. Estaba que bebe un vaso de leche. Y yo, ok. O sea, no sé si es de que un remedio así de que súper oscuro, secreto, que ayuda realmente, pero siempre que me ponía a barnizar algo. Después me tomaba un vaso de leche. Qué tantas cosas. Con eso te quitas la putrefacción escarlata, la vez. tienes putrefacción escarlata, bebe leche. Un ítem que sea así de que milk. Pero si veo mucha leche. Hay un ítem que sale en Elden Ring que es jabón y todavía no sé para qué se usa. Es para los sangre y porquerías que te pueden hacer pesado. Ah, es para eso. Uh-huh. Es para los jugadores de Elden Ring. No sé si no llega. Estás hablando, bro. Yo no sé si. Creo que no he llegado a la parte donde me hacen cochino y me hacen pesado. O sea, una vez lo hicieron, pero está muy aislada como para que haya ítems que te lo quiten. La Friki Plaza. Igual se te quita cuando vas a la Bonfire. Pero sí, creo que me lo han hecho, pero lo he quitado. De que solo. Ok, está el Mewtwo King. No me quedó tan cool. Se ve más cool en esta foto. Creo que está photoshopeado. Es el Angry Video Game Nerd. De hecho sí, parece el Angry Video Game Nerd. Es Ben Affleck en la película donde hace al ABGN. A huevo. Ok, me falta el otro, el Juan Pablo de Santos. A ver, ¿alguien tiene una foto de él en mi chat? Gente que escucha el podcast ese de Gongo. Voy al baño y vengo. Dale. No sé si ha salido en cámara. A ver, gente del chat, ayúdenme. Creo que Lemus escapó para no contestar esa pregunta. Probablemente. ¿Qué hago? Bueno, pues voy a poner ahí un unknown.
Como dijeron, yo pongo una silueta. Faltan los hermanos Paradoja. No, pues ya el Sebasverso está compuesto de todos los calvos con lentes del mundo. A huevo. Eres calvo, tienes lentes, eres parte del Sebasverso. A o sea ver. Que Vin Diesel es un Sebas de otro universo. Somrasacer lo está buscando. Sí, probablemente. Vin Diesel probablemente es el Sebas original, porque él juega Dungeons and Dragons, entonces ahí de seguro tiene su campaña del Sebasverso, no sé. Ahorita pasa un pedo como Highlander, güey. Así que cuidado. There can be only one. Dame el Battle Royale del Sebasverso. Ah, yo quiero ver la que es el Battle Royale de Jet Li, güey. Esa no me acuerdo cómo se llamaba. Pero que peleaba contra sus yo de otros universos y los absorbía, güey, o algo así. ¿De todas sus películas o...? De sus películas. No, o sea, en general, era un personaje y de que voy a mandar a todos mis variantes y seré el más fuerte. Ah, ok. Estaba esperando que fuera de todas sus películas, nada más porque quería ver que se muriera el que se orinó en Jackie Chan. Ya ganó una, sí, pero de Nicolas Cage, güey. Pinche madre más caótica. Ganaría, wey, el Nicolas Cage de Face Off. Ese es el Nicolas Cage más poderoso. ¿Y qué opinas del Nicolas Cage Ghost Rider? Ese no estaría, tristemente. No, porque no tiene cara. Ah, gracias por la foto, Sombrasager. Ok, ya lo puedo dibujar. Lemos. Oh, shit, se parece a Francesco. Ah, ¿tú sabes qué película de Jet Li es donde pelea con su yo de otros universos, güey? No. Ah, huevo. Voy a buscarla entonces. No era sé. Un pedo como Highlander, güey, pero de karate, güey. No. Espera, ¿quién? ¿Es el de la izquierda o el de la derecha? Ah, el 1. The One. Ese llama. Ah, sí, ah, recuerdo esa película. No recuerdo haberla visto, pero sí recuerdo de su existencia. Sombrasager, dime cuál es el correcto. Voy a asumir que el de la derecha, porque el de la izquierda está muy redondo. No sé, quiero omitir a esta persona, no parece. Me rehúso a meterlo en el Sebasverso. No cumple con los requisitos. Las Sebas cualidades. Sí. No siento el aura. Sí, ya te digo, se parece a Francesco. El tipo, el dueño del restaurante Francesco. De aquí. Francesco. Sí, no. No te digo, el Francesco es buenísimo. Un día vamos. Uh-huh. Y te regreso tu Xenoblade. Ya que se terminó ese arco. Sebas Snowboard Kids. Ah, eso está padre. Ay, si me la acabé en stream, ¿no te acuerdas? Y luego lo jugué como 20 horas más. Y dije, no, ¿por qué sigo haciendo esto? Te conseguiste a Telos. Sí. Ah, bueno. Vamos a dibujarlo. Ahora su quest. No. Sí. No. No, otro día que... las 100 horas para sacar a Cosmos. Salió Elden Ring. Y prefiero jugar Elden Ring. Cuando Lemus subió su foto esa de Kirby, estaba de que, Lemus, me deberías de mandar una foto de mi Xenoblade, porque ya ni me acuerdo cómo se ve. ¿Dijiste eso? No lo vi. Todo rusty ahí. Ya ni me acuerdo de cómo era la caja. Está guardada, te lo puedo tomar foto. Okay. Guardadita, limpiecita, cuidadita. Este dude no tiene... El feeling de lo que es un Sebas. No, ¿Quién pidió esto? Lo pidió Praz. Le voy a poner una calificación.
Él no comprende el poder de tu machismo. Así es, nadie comprende. Es que nadie comprende mi machismo. ¿Dónde era eso, güey? De Hajime no Ippo. A huevo. Y el dude ese que supone que es el finito. Tiene de que esta lina. ¿Por qué? ¿Por qué nadie comprende mi machismo? Nadie en el mundo entiende mi machismo. Canceladísimo, Kid. Canceladísimo. Qué triste. Bueno, ya quedó este dibujo. Ya no sé qué más. Siguen tres. O cuatro. No, van cuatro. Me faltan dos más. Seis. Y luego mañana hago otros seis. Y ya podemos volver a nuestra programación normal. Más Elden Ring. No voy a poner todo el título, nada más voy a poner el Sebasverso. Y que se hagan, y que le hagan como quieran. El Sebas. Sebasverso. Ahí está. Entonces, ¿quién es el villano del Sebasverso? Yo. A huevo. El Sebas malo. Eres tu propio villano. Así es, soy mi propio enemigo. O algo así. Sebas, arruinaste a Sebas. Así es, Lemus, y tú me ayudaste. Confirmo. Entonces en el universo existe el Sebas Lemus. ¿Semus? Eso suena horrible. Alguien debería pedirte dibujar la fusión de Sebas y Lemus. Dios, Semus. No. Semusama. Semusama. Eso es algo que no debe de existir. Sebasaurio. O Levas. Levas, como Levas suena como Levas. Levadura. Suena perfecto. Así como los villanos de Dragon Ball. Shadow el Ciervo. Ay, ahora quiero hacer de con una versión Edgelord de Servi. ¡Oh! ¡Oh! Shadow el Ciervo. La furra de Angst, güey. Jalo. Pues ahí está otro proyecto estúpido.